más gas. Siempre seguro y a tiempo. Presenta. Lluvias dejan calles colapsadas y viviendas encharcadas la noche de este martes en Tuxtla. Pobladores de Patria Nueva, El Contento, retienen a trabajadores del IMSS en protesta por la muerte por presunta negligencia de una maestra. Tráiler sin frenos en la vía Ocosocuautla-Tuxtla moviliza servicios de emergencia. Estamos a diario contigo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Qué gusto saludarle en esta mañana de miércoles en el ombligo de la semana. Nos escuchamos a través de 97.7, la radio del diario, y nos vemos a través de las plataformas digitales de El Diario de Chiapas. Desde aquí les doy la bienvenida a esta transmisión de AM Diario. A nombre de la titular de este espacio informativo, mi compañera Lucero Rodríguez Ovilla, le agradezco el favor de su amable audiencia, le agradezco que esté siempre en sintonía de la programación del 97.7, la radio del diario que transmite desde Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, y que siempre esté muy, muy al pendiente de las plataformas digitales de El Diario de Chiapas. Soy Eric Ordóñez. Y hoy tenemos información puntual e importante. El tema de las lluvias no puede decir que no. Ayer se lo anticipé, le anticipé que según el pronóstico de la CONAGUA, por algunos fenómenos meteorológicos, por algunas condiciones climatológicas, serían días de probabilidades de lluvias, lluvias de muy fuertes a intensas. De ayer se cumplió en la capital del estado, en Tuxtla Gutiérrez. Las lluvias ocasionaron algunas afectaciones, calles encharcadas, elementos de protección civil atendiendo desde la noche y hasta toda la madrugada las zonas que registraron afectaciones tras las lluvias, le digo, de este martes por la noche. Y el pronóstico de lluvias continuará, pero antes tiene usted que saber las temperaturas pronosticadas para las próximas horas. Así comenzamos. Para la capital del estado se espera una máxima de 31 grados centígrados, una mínima de 20. Para San Cristóbal, una mínima de 11 grados centígrados y una máxima de 20. Comitán, allá donde lavan la ropa en pila, como le comenté ayer, se espera una temperatura máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 15 grados centígrados. Para Tapachula se espera 31 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados. Y ahora le comparto el mapa de procedimiento estatal de alerta por lluvias. Ojo, hay un cambio significativo. Ayer le hablé de tres alertamientos por lluvias fuertes, por lluvias muy fuertes y por lluvias intensas. Ahora los alertamientos son dos, por lluvias muy fuertes y por lluvias intensas, según lo que establece esta mañana el mapa del procedimiento estatal de alerta por lluvias. Bien, quiero comentarle que la región Maya, Tulijá, Celtalchol, Selva Lacandona, Meseta Comiteca, Tojolabal, Sierra Mariscal y Soconusco y de los Bosques tienen un pronóstico de lluvias intensas que van de los 75 a los 150 milímetros. Por otra parte, se espera en las regiones norte, Mezcalapa, Vallezoque, Metropolitana de los Llanos, Altos Otzil, Celtal, Frailesca e Istmo Costa, se pronostican lluvias muy, muy fuertes. Esta que le estoy presentando, por supuesto que es información 100% actualizada en punto de las 6 horas de este día 30 de junio. Fue actualizado el mapa de procedimiento estatal de alerta por lluvias por parte de la Secretaría de Protección Civil. Bueno, y ahora nos vamos a otros temas. Los tortilleros
en Chiapas lamentan el incremento en los costos de la harina, esto que vendría derivando en un incremento del costo de la tortilla. Aquí en este espacio puntualmente le anticipamos que en municipios como Tonalá el kilo de la tortilla costaría hasta 22 pesos, pero no es un tema focalizado solo en aquel municipio costero, sino en prácticamente todo el estado y la República, porque el incremento es en el costo de la harina. Sobre esto nos habla Edén Gómez. ¿Qué tal? Un gusto saludar, referirles que ante la polémica que se ha generado en el sector tortillero, varios grupos y sectores se han pronunciado ante la situación que se tiene. Y es que refieren, se han tenido incrementos de hasta 1.550 pesos en la tonelada de harina, lo cual perjudica de manera directa el costo del kilo de tortilla en el estado de Chiapas y en varias regiones de la entidad. En este contexto, Agustín Figueroa Flores, quien es presidente de Tortillerías Unidas Trinitaria con más de 400 agremiados, señaló que son las harineras las pues prácticamente causantes de estos incrementos. Aseguró y han pedido la intervención de las autoridades federales y estatales para que se tenga acción oportuna y con ello no se siga golpeando de manera importante la economía de los ciudadanos chiapanecos. Aseguró que debido a esta situación se prevé que a partir del próximo 1 de julio se tenga un incremento de 1 o hasta 2 pesos, teniendo que llegar el kilo o el precio de tortilla en el estado de Chiapas hasta 20 pesos dependiendo la región. Aseguró que la Profeco y diversas instancias deberían de hacer su trabajo y con ello verificar que la situación de las harineras es bastante perjudicial ante la economía de los mexicanos, ya que al adquirir, pues obviamente, esta materia prima de otros países, es prácticamente exportarlos, se están teniendo estos incrementos. Así que otro golpe a la economía de los chiapanecos y mexicanos. Se prevé un incremento al precio de tortilla llegando hasta 20 pesos en algunas regiones de Chiapas. Informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez. Bueno, y por otra parte, quiero compartirle que hay una advertencia. Esta problemática que voy a compartirle en este momento no es de ahorita, ya tiene mucho tiempo. Ahí hubo un intento de actualización de no sé qué para la expedición de títulos, incluso a nivel federal fue esto. Y hasta el momento hay muchas situaciones como las que le voy a compartir y que llevan a decenas de estudiantes a manifestarse. Egresados advierten con tomar, sin excepción, si no les expiden sus títulos. Advierten egresados en tomar, por supuesto, otras medidas por incurrir en un acto que agrava sus derechos académicos, profesionales. Son egresados y egresadas de diversas carreras, pregrado y posgrado de escuelas públicas y privadas del Estado. Advirtieron a la titular de la Secretaría de Educación Pública Estatal que continuarán protestando por la entrega de títulos y tomarán las instalaciones de esta dependencia. Bueno, la Secretaría de Educación, si no está tomada, no es la Secretaría de Educación, pero hay quienes tienen hasta 5 años sin recibir su título. Y es parejo, no vayan a ustedes a pensar que a lo mejor estudiaron en escuelas denominadas patito. No, da lo mismo escuelas públicas que privadas. No tienen título. Ainer González tiene los detalles. Por incurrir en un acto que agrava sus derechos académico-profesionales, egresados y egresadas de diversas carreras de pregrado y posgrado de escuelas públicas y privadas del Estado, advirtieron a la titular de la Secretaría de Educación Pública Estatal, Rosa Aide Domínguez Ochoa, que de continuar postergando la entrega de títulos, tomarán las instalaciones de la dependencia que asume. Más de 300 alumnos egresados del Instituto de Estudios de Posgrado de Tuxtla Gutiérrez demandaron a las autoridades de esta institución a que agilice los trámites de titulación de maestría y doctorados, ya que desde el 2018 no ha liberado ningún título a pesar de que los estudiantes han cumplido con los créditos correspondientes y pagado los derechos en tiempo y forma. Los quejosos señalaron que más de 3 generaciones de estudiantes de posgrado en docencia han concluido satisfactoriamente los estudios profesionales en el Instituto de Estudios, pero poco ha servido porque el documento que avala el grado únicamente es el título y la institución solo ha exigido los pagos, pero no ha hecho los trámites correspondientes, porque no contaban con un director general.
Por lo anterior, Admet Díaz Luciano, ex servidor público del Poder Judicial del Estado, mencionó que lo expuesto por los quejosos da a presumir la falta en el desempeño de las funciones de los servidores públicos de la Secretaría de Educación, lo que puede ser fincado como responsabilidad administrativa por así estar definido en los ordenamientos legales como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chiapas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. En consecuencia, el especialista señaló que las denuncias de los inconformes pudieran ser constitutivas de responsabilidad administrativa, ya que se ha coartado y violentado el derecho humano a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos, porque se observa en la falta de interés que existe actualmente en los niveles de estudios básicos, media superior y superior, aunado a ello la falta de ética laboral por parte de los servidores públicos ya cuestionados. Para finalizar, Díaz Luciano refirió que esta problemática es de interés social, de orden público y observancia general, por lo cual la autoridad competente debe iniciar de oficio las investigaciones correspondientes a efecto de que se erradique el procedimiento de responsabilidad administrativa y se sancione y reparen los daños ocasionados. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Son las 8 de la mañana con 15 minutos y nos estamos escuchando a través de 97.7, la radio del diario, transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Nos vemos también completamente en vivo a través de las plataformas digitales de esta casa editorial. Hago una pausa, la primera de AM Diario, ya volvemos. Golden Century. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales. Para bodas, 15 años, bautizos y otros eventos especiales. Golden Century. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Bien, gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Usted escucha AM Diario a través de 97.7, la radio del diario, que se ve
también a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Se lo platiqué al inicio de esta emisión y ahorita se lo detallo un poco más. Las lluvias que se registraron el día de ayer generaron imágenes como las que estamos mostrando ahora, mi estimada audiencia de la radio, una corriente que literal arrastra a un taxi. De verdad, ¿eh? Como usted lo está escuchando, haga de cuenta que pues el taxi es una canoa y no es una unidad pequeña, es un vehículo considerablemente de estos tipo Versa. Entre la tempestad que ayer se presentó y las corrientes de lluvias importantes que se registraron, la recomendación que emitía Protección Civil la noche del día de hoy era permanecer todos en casa. La imagen que estábamos compartiendo, amigos de la radio, en este momento compartimos unas imágenes de este taxi que es prácticamente arrastrado por la corriente, se suscitó en el Mercado de los Ancianos, en la 13 Oriente y Sexta Sur. Le repito, 13 Oriente y Sexta Sur. Pero esta no es la única situación que se presentó en el día de ayer. Ayer hubieron encharcamientos que atendió Protección Civil, encharcamientos en viviendas. En la calle Quinta Oriente, esquina con 18 Norte de la Albania Baja, se presentó un hundimiento, colapsó también en Albania Baja, le repito, esta calle Quinta Oriente y 18 Norte, fue por las lluvias del día de ayer. Los niveles del río Sabinal incrementaron su cauce y por otra parte quiero compartirles que hasta el gobernador del estado, ante la lluvia intensa que cayó en Tuxtla Gutiérrez, pidió tomar precauciones e instruyó a Protección Civil mantenerse en alerta máxima. Y es que aproximadamente en una hora, dice, se estima ingrese una tormenta muy fuerte. Eso lo escribía, lo publicaba anoche el gobernador del estado, Rutilio Escandón. Hubo también vehículo arrastrado entre la 18 y 19 Poniente en el periférico sur o la novena sur, la quinta oriente y cuarta norte en el barrio Hidalgo, fuertes corrientes en la 15 oriente y tercera sur, en la plaza de Toro San Roque se desbordó el dren por la 11 sur, en Infonavit Solidaridad de Terán también hubieron niveles altos en los afluentes, carros varados por doquier, quinta sur entre quinta, perdón, 11 sur entre quinta y sexta oriente en la colonia obrera, también una alcantarilla había sido reportada por la ciudadanía. Séptima Poniente Sur, entre novena y décima sur, la calle, pues aseguraban que parecía todo un río. Todo esto sucedió el día de ayer, luego sesionó a nivel municipal, sesionaba Protección Civil, había un monitoreo constante. Sin embargo, dada la instrucción del gobernador del estado, Rutilio Escandón, Protección Civil del estado también estuvo al pendiente de estas situaciones, brindando auxilio a la ciudadanía que resultó afectada, porque le repito, hubieron viviendas que presentaron encharcamientos. Fue aquí en Tuxtla Gutiérrez. Oiga, y retomando otros temas, estos temas que también duelen, haga de cuenta que si hablábamos de lluvia para seguir mojados, pero ahora sobre mojados, las cifras de feminicidios en Chiapas entre estos primeros meses del año, estos primeros 6 meses, hoy concluye junio, son preocupantes. Atendidas, sí, reconoce la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, sí atendidas, pero sí incrementando también los feminicidios en el estado de Chiapas. Esto nos ubica en el octavo lugar a nivel nacional. Es una veintena de carpetas de investigación que están abiertas por feminicidio en el estado de Chiapas, de acuerdo a los datos proporcionados por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Entre enero y mayo de 2021 se han registrado 423 víctimas de feminicidio, lo que significa un aumento del 7.1% respecto al mismo periodo, pero de 2020. Durante el informe de la política del gobierno de la Cuarta Transformación para prevenir
y erradicar la violencia contra las mujeres, se dio a conocer que más de la mitad de los feminicidios que se registran en 2021 ocurren en 8 entidades: Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Chiapas, Nuevo León, Sonora y Morelos. En total, durante los primeros 5 meses del 2021 en la República Mexicana se iniciaron 412 carpetas de investigación por el presunto delito de feminicidio. Las 9 entidades que concentran la mayor cantidad en casos reportados están encabezadas por el Estado de México con 60, Jalisco 36, Veracruz 30, Ciudad de México 27, Chiapas 24, Nuevo León 20, Sonora 20, Morelos 19 y Puebla con igual número. Dicho sea de paso, esto se dijo ayer, perdón, se dijo en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, donde estuvo presente también la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y acá destaca algo muy importante, porque en el Diario de Chiapas decimos las versiones que haya, se las compartimos, los datos que haya, todos se los compartimos. Y sí, señala la secretaria de Seguridad Federal que hay un incremento de casos de feminicidios, de carpetas de investigación por feminicidios en Chiapas, pero también reconoció que hay un puntual seguimiento al tema de la alerta de violencia de género en el estado de Chiapas, que no es caso único ni excepcional. Chiapas es, junto con otros estados, foco rojo por el tema de feminicidios y están en alerta por violencia de género. Reconocen también acciones que ha encabezado principalmente el gobierno del estado en coordinación con otras instituciones. Sí, hay un aumento en el número de feminicidios, pero también ha habido una tensión del gobierno del estado. Y hablando de coordinación, hablando de seguridad, en Tapachula el escudo C5 tiene mayor amplitud y con ello pues mayor certeza de seguridad a municipios de la región. En representación del Ayuntamiento de Tapachula, la presidenta municipal y reelecta presidente municipal Rosa Irene Urbina Castañeda, el jefe del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo, teniente de Fragata Luis Manolo Reyes Argueta, sostuvieron una reunión para establecer estrategias en beneficio de la seguridad de los tapachultecos. En las instalaciones del escudo urbano C5, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Urbina Castañeda constató el trabajo de las 24 horas del día, los 365 días del año del C5, que realiza con el apoyo de más de 600 cámaras de vigilancia, 4 arcos detectores de placas vehiculares y botones de pánico, ubicados en lugares estratégicos de la ciudad, sobre todo en aquellos donde se registra mayor incidencia delictiva, entradas y salidas del municipio. La alcaldesa se comprometió a apoyar las acciones emprendidas desde la base de operaciones del C5, a donde se reciben diariamente más de 1,000 llamadas solicitando ayuda para incidentes como seguridad, apoyo médico, servicios públicos y de protección civil, violencia familiar y contra la mujer, alteración del orden, persona agresiva y accidente de tránsito. Actualmente el C5 brinda apoyo a 14 municipios de la zona, siendo Tapachula base de operaciones que de manera coordinada con autoridades de los 3 órdenes de gobierno diariamente atienden el llamado de la población por la comisión de un delito o para inhibir alguno de ellos. Avanzamos con más temas y ahora nos vamos hasta el municipio de Ocosingo. Desde la tarde de ayer se vive una situación tensa en Ocosingo. Fueron retenidos trabajadores del IMSS tras la denuncia que también en este espacio le presentamos sobre una presunta negligencia médica que cobrara la vida de una maestra perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí me surge la duda, tal vez es lo de menos. ¿Por qué atención en el IMSS, habiendo ISSSTE, ISSSTECH? Algo sucedió allá en Ocosingo, no termina de estar clara la situación. Se dijo también que los familiares de la maestra acaecida no permitieron que se le practicara la necropsia de ley para conocer mayores detalles sobre la causa de muerte. El IMSS, también se lo dijimos aquí, tuvimos la denuncia por parte de sus compañeros maestros, tuvimos la parte de aclaración por parte del IMSS, pero ayer mientras sostenían un diálogo fueron retenidos,
Fue en la tarde, retenidos con violencia, extraídos de esta clínica rural del IMSS y llevados a otro punto, al Parque Central. Y allí no terminó la cosa. Sobre esto nos habla nuestra compañera Mariana Gutiérrez. Mariana, estuviste tú también expuesta a esta trifulca que ayer se registró en el municipio de Ocosingo. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Eric Ordóñez. Pues el día de ayer, pobladores de la localidad El Contento bajaron a la cabecera municipal de Ocosingo para entablar una mesa de diálogo con directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el delegado de gobierno y también el jurídico del IMSS, y así como familiares y maestros de la CENTE. Todo marchaba bien durante la reunión, sin embargo, una pequeña discusión que se llevó a cabo adentro de esta reunión provocó la molestia de los habitantes de la comunidad del Contento, quienes bajaron hacia la cabecera municipal para detener a los 5 funcionarios que se encontraban en la mesa. Afortunadamente, elementos policíacos lograron detener que estas personas se lo llevaran a la comunidad y la mesa de diálogo cambió de lugar hacia el Parque Central. Al pasar las horas, no se lograron llegar a acuerdos con las instituciones y las personas, por lo que cerca de las 8 de la noche, de nueva cuenta, la comunidad llevó a las 5 personas retenidas hacia esta localidad, en donde se mantienen hasta el momento, y hay un bloqueo sobre el tramo carretero Ocosingo-Palenque a la altura de la localidad del Contento. Se prevé que hasta que las instituciones y el gobierno federal pueda dar respuesta a esta problemática, puedan quedar liberados. Como tú comentabas, ¿qué sucede con el IMSS? El ISSSTE se convirtió en una clínica COVID, por lo tanto los maestros están siendo atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Eric. Gracias, Mariana Gutiérrez, por tu reporte. Sí, así lo es, y además hay una cuestión de política del IMSS que obliga a dar atención a cualquiera, sea o no derechohabiente, sobre todo en estas clínicas rurales. Me tengo que ir a hacer una pausa, son exactamente las 8 de la mañana con 30 minutos, a la mitad de AM Diario. Volvemos con más. Golden Century. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos y otros eventos especiales. Golden Century.
Gracias por continuar con nosotros en AM Diario, cuando son exactamente las 8 de la mañana con 33 minutos, se encuentra del otro lado. Alejandro Aquino con los deportes, adelante. Muchísimas gracias, Eric. Excelente mañana para todos. Mi nombre es Alejandro Aquino y, bueno, quiero saludar a toda la gente que nos escucha a través de la 97.7, la radio del diario, y que también nos ve a través de nuestras plataformas digitales del Diario de Chiapas. Ya es miércoles y vamos a enterarnos de toda la actividad deportiva que existe en materia local. Y, bueno, vamos a empezar hablando acerca del Instituto Mexicano del Seguro Social, que ellos van a promover la actividad física titulado Retoma tu Salud y Bienestar. Veamos la información. En el marco de la primera Semana Nacional de Prestaciones Sociales de 2021, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió la salud, cultura física y deporte, la Unidad Deportiva Panchón Contreras del Instituto realizó durante 2 días un festival deportivo con alumnos, equipos invitados y público en general. Cintia Flores Godínez, encargada de la dirección de la Unidad Deportiva Panchón Contreras, informó que se llevó a cabo un festival de natación donde participaron alumnos inscritos a las categorías de 12 a 15 años de edad, 16 a 20, 21 a 29 y 30 y mayores, con pruebas de 500 metros, 1000 metros y duatlón. Además, se desarrollaron torneos relámpago de voleibol, básquetbol y competencias de tiro en las que se premiaron a los primeros 3 lugares de cada rama y categoría. También el grupo de socioalumnas de la tercera edad, que forman parte de la compañía de danza folclórica, hizo una demostración de bailables propios de la región. Bajo estrictas medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19, los profesores de educación física y los promotores del Panchón Contreras trabajamos para que nuestros alumnos y quienes se inscriben libremente disfrutaran las competencias, bailables y activación física para la mejora de su calidad de vida, abundó Flores Godínez. Excelente información y, bueno, vamos a pasar en otro tema porque Chiapas será sede del freestyle fútbol en esta zona sur precisamente. Y, bueno, con el apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, integrantes del equipo de freestyle fútbol Jaguares Cascarita hicieron posible este sábado 26 y 27 de junio el torneo freestyle fútbol 2021 a nivel sur en la capital chiapaneca. Alexis Rivera Rodas, miembro del comité organizador en Tuxtla Gutiérrez, agradeció al Indeporte que encabeza la licenciada Tania Robles Velázquez por el apoyo recibido para la realización de este evento que reunió a los mejores exponentes de la especialidad en la zona sur, teniendo como sede las instalaciones del Indeporte y una plaza ubicada al norte de esta ciudad, donde encontraron, bueno, con excelentes resultados en la competencia avalada por la Federación de Freestyle Fútbol México. Rivera Rodas mencionó que el equipo chiapaneco está conformado por jóvenes de Tuxtla Gutiérrez, quienes de hace 5 años se integraron como equipo en Chiapas para tomar parte en este tipo de competencias. De igual forma, recalcó que hace 10 años se formó la Federación de Freestyle México, la cual avala a todos los equipos de la República. Por lo tanto, todos los equipos participantes en esta competencia están avalados en el evento a nivel sur. Añadió, por último, que en este evento estuvieron presentes 27 jóvenes originarios del Estado de México, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Morelos, Ciudad de México, Chiapas y del vecino país de Guatemala, por lo que una competencia con mucho nivel, esperando que haya otras ediciones en este tipo y que Chiapas, nuestro estado, siempre esté presente en el freestyle fútbol y que, por supuesto, siga creciendo y más jóvenes chiapanecos lo practiquen. Vamos a seguir hablando de los Juegos de la CONADE, que, bueno, Chiapas, digno representante allá en esos Juegos, allá en Ixtapas y Guatanejo, precisamente vamos a hablar acerca de ellos. Y fíjense estos campeones que estamos viendo en pantalla para la gente que nos está escuchando a través de la 97.7, la radio del diario. Hilary Fuentes Zavala gana oro y plata en los Juegos ya mencionados, los Juegos de la CONADE. La alterista Hilary Fuentes Zavala obtuvo el mejor resultado hasta el momento de su carrera deportiva al obtener 3 medallas en su participación de los Juegos Nacionales de la CONADE 2021. La presea de oro en la modalidad
modalidad de arranque de plata, el envión y la de plata en la clasificación general. La pesista tonalteca entró en acción este martes por la mañana en la justa deportiva que se celebra en las instalaciones de Casa de Raquetas del Centro de Alto Rendimiento en Monterrey, Nuevo León, en su primera competencia de arranque. Pues bueno, logró finalizar en el intento en su segunda oportunidad al levantar 77 kilogramos en su primer intento. Bueno, en su segunda oportunidad no pudo marcar 80 kilogramos y en su tercera prueba cerró una participación, pues bueno, con 81 kilogramos, quedándose así con la presea dorada. En su segunda actuación en la modalidad del envión, la chiapaneca logró hacer historia en este torneo, ya que finalizó en la segunda posición para así conquistar su segundo metal en estos Juegos Nacionales de la CONADE 2021. La tonalteca inició y finalizó su participación con 96 kilogramos, con la que la chiapaneca nuevamente subió al pódium de los ganadores. La seleccionada concluyó la competencia levantando 107 kilogramos y bueno, con lo que finalizó en la segunda posición de la clasificación general, con lo que se adjudicó su tercera presea de plata en esta edición. En otros resultados también que se dieron en el primer día de actividades de la halterofilia, la chiapaneca celeste Michelle Marina Méndez tuvo una destacada participación en la categoría de los 49 kilogramos. La pesista no tuvo una de sus mejores actuaciones en los Juegos Nacionales de la CONADE, donde logró finalizar en el quinto lugar general, tras colocarse cuarto en arranque y sexto en envión. Y bueno, para finalizar, en tanto que los nadadores chiapanecos Diego Montoya Arias y Camila Rodríguez Uriano lograron ganar medalla de plata y bronce respectivamente en el primer día de actividades de la natación dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2021, que se están desarrollando en las instalaciones del Centro Acuático Centro de Alto Rendimiento en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Bueno, hay muchas sedes donde están llevando estos juegos y Chiapas está siendo digno representante y ganando muchas medallas, estando dentro de los tres primeros lugares. Enhorabuena para todos aquellos deportistas de alto rendimiento que están representando al estado de Chiapas. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por ver los deportes. Ya es temprano, vamos a activarnos, mi querido Eric. Usted y yo vamos a hacer deporte, acabando este noticiero. Que tengan un excelente miércoles. Nos vemos el día de mañana con más actividad deportiva. Hasta luego. Mientras no tengamos otra opción, aquí te seguiremos viendo, Alejandro Aquino. Vamos a continuar con otros temas. Bueno, aquí se me borra la sonrisa. Vea lo que sucedió en el SMAPA. Una denuncia más contra este organismo. ¿Qué sucede? Que justo en estos momentos en los que deberían haber óptimas condiciones en el sistema de agua potable y alcantarillado, pues este mismo servicio es el que hace que nos inundemos, pero de aguas residuales. Ainer González tiene los detalles. Porque ha evadido su responsabilidad con los usuarios de la zona norte poniente, habitantes de la colonia Miravalle de Tuxtla Gutiérrez solicitaron a René de León Farrera, titular del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, que ayude a reparar la red de drenaje de la colonia, ya que se encuentra colapsado. Los habitantes de la colonia Miravalle expusieron que con el inicio de la temporada de lluvias en la capital, la avenida Valadez, entre calle Borges y calzada Los Almendros, las inundaciones en viviendas se han empezado a presentar con recurrencia, ya que el drenaje de la línea central de la unidad habitacional se encuentra colapsado, situación que afecta a los habitantes porque las aguas negras empiezan a salir de los registros sanitarios, entrando así a las casas. Pese a que dos cuadrillas del SMAPA han acudido al lugar, los afectados precisaron que para que las casas no se vuelvan a inundar de aguas negras, los trabajadores municipales rompieron los registros de drenaje de las banquetas para que el agua no se acumule por las calles, pero ello ha generado malos olores, aumentando la proliferación de moscos y otros insectos. Ante este problema de contaminación, los usuarios del SMAPA recordaron que son varios reportes los que han presentado, pero a la fecha el organismo municipal no ha corregido el colapso del drenaje. De continuar la omisión del municipio, los colonos advirtieron con tomar otras medidas y conectarse a otro registro de drenaje, así tengan que asumir las consecuencias. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Justo ayer por la mañana le reporté sobre el hallazgo de un tráiler abandonado aquí en Chiapas y al parecer con migrantes. Uno de ellos perdió la vida, otros más presentaban sofocamiento.
Lo que no estaba claro todavía entonces es lo que ahora le voy a compartir. Un menor quedó abandonado y es un retrato, amigos de la radio, es un retrato doloroso. Es un niño parado sobre el muro de contención, tocándose el pecho, solo. Así quedó este menor migrante, luego de darse a conocer que un grupo numeroso de migrantes fueron encontrados abandonados al interior de la caja de un tráiler en la vía carretera Cosocuautla-Las Choapas, en donde uno de los viajantes perdiera la vida, ha trascendido que un niño de 2 años fue abandonado en este sitio. Se sabe que el menor viajaba con el grupo de migrantes, sin embargo, a la hora de ser atendido, ninguno de los adultos asumió el parentesco con el pequeño, por lo que ya fue resguardado para su protección. Los informes de las autoridades precisaron que, tras abrir la caja del tráiler, varios de los migrantes huyeron hacia el monte a las orillas de la carretera para no ser deportados, habiendo varias mujeres que escaparon, por lo que se presume que en ese grupo pudo haber estado el familiar de este pequeño. De veras, es un retrato doloroso de lo que representa el fenómeno migratorio. Por otra parte, y afortunadamente otros menores que corrieron con suerte en las últimas horas, lo dio a conocer la Fiscalía, que se logró la localización de estos de menores de edad en el municipio de Suchiate y Tapachula, quienes fueron reportados por familiares como personas ausentes en estos municipios. Allá se dieron inicio a registros, atención bajo el estatus de personas ausentes, por lo que se implementó de forma inmediata y urgente las acciones de búsqueda. Durante los trabajos, elementos de la Policía Especializada obtuvieron resultados positivos al ubicar en el municipio de Suchiate a la adolescente de 16 años, sana y salvo. Mientras que en el municipio de Tapachula fue localizada una menor de 13 años de edad, en la misma localidad, en buen estado físico y mental. Esto derivado de las investigaciones que realizaron y la denuncia oportuna. Por supuesto. 8:45, ya no queda nada de AM Diario. Solo que al regresar, don Polito está con nosotros desde su casita, en su confinamiento voluntario. Eso y más, al volver de la pausa. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. In alliance with the Toledo Foundation, the lack of education is more acute in rural areas where the population spread, the economic necessity and the lack of infrastructure become barriers for many to attend school. My goal is to donate 25 mountain bicycles to the schools so that the students that walk the longest distances can learn without making such effort. The coronavirus pandemic has brought upon us extreme economic and social conditions to the vulnerable elderly, who are at risk of getting sick. Education is the key to opening the door to a better future. Sociales y mucho más. Diario de Chiapas.
Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Gracias por continuar con nosotros. 8:48 a.m. Agarramos velocidad, estamos en el último bloque y nos queda mucha información que compartirle, pero es momento de pasarle la batuta hasta donde se encuentre a nuestro amigo querido y consentido. Don Polito, adelante. Muchachos, el día de hoy tenemos un tema muy importante. Quiero agradecerle a mis amigos del Diario de Chiapas la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy desde aquí, desde mi casa. Ya saben, esto del COVID, pues hay que tener mucho, mucho cuidado y hay que seguir cuidándonos. Recuerden, cubrebocas, lavado de manos y sana distancia. Ya lo saben, amigos, hay que seguir las medidas de seguridad porque es muy importante. Y otro consejito, pues las vacunas, para eso están. Uno ya está vacunado, pero pues faltan muchos. Así que no hay que dejar de ir a nuestras citas con las vacunas. El día de hoy quiero hablarles de algo que sucedió ayer en Tuxtla Gutiérrez, de lo que ya había hablado con Lucero en otras ocasiones y con mi amigo Eric. Ayer llovió torrencialmente en la ciudad, amigos, pues es que parece que le abrieron la llave al cielo, caramba. Desafortunadamente muchísimas colonias y muchísimos lugares quedaron inundadas. Hay que hacer conciencia, amigos, de lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Hay que hacer conciencia para que no nos pasen accidentes y sobre todo para que no ocurran desgracias. Muchas calles inundadas, muchos lugares donde había autos atorados. Y seguimos sin entender. Las coladeras abiertas. Muchachos, dejen de robarse las cosas. Por favor, ¿cómo se los pido? Es importante que hagamos conciencia. Si vemos que alguien está robando, por favor, hay que denunciar a las autoridades. Sobre todo, no hacerlo nosotros. Una cosa es que las autoridades no hagan su trabajo, como muchas veces sucede. Sabemos que por omisión dejan coladeras abiertas. Saben que ahí está, ya se les avisó que hay una coladera abierta y no van y lo repara. Ya saben cómo es de lento todo. Ah, pero para cobrar, eso sí, ahí están pendientitos y siempre a la hora. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, muchachos. Tenemos que cuidar lo que está a nuestro alrededor, porque además es para nosotros. Ay, perdón, don Polititito, perdón. ¿Les gusta? Miren, está muy bonito. Hola, un Polititito. Es muy importante, muchachos, que nosotros hagamos conciencia y nosotros mismos vayamos cuidando nuestro entorno. Ayer vi muchos videos ahí en las redes sociales de los coches atorados en las coladeras nuevamente. Ya, desafortunadamente, nos pasó una desgracia en la ciudad, donde una familia, pues perdió a seres queridos. No queremos que eso vuelva a suceder. El gobierno municipal, pues a veces no hace su trabajo, o muchas veces no hace su trabajo, ya lo sabemos. Sabemos que esa coladera donde se fueron estas personas, pues ya había sido reportada hacía 2 años y no pasó nada. Bueno, sí pasó, y desafortunadamente pasó algo muy terrible. Pero esta vez, pues la lluvia fue tan fuerte, ayer fue tan fuerte la lluvia que botó muchos registros, botó muchas alcantarillas. Muchos coches se quedaron nuevamente atorados. Hay un video ahí terrible, no sé si ya lo vieron, muchachos, donde está un motociclista tratando de rescatar su moto y tratando de salir, pero ya viene la corriente, ya se lo está llevando. Afortunadamente un señor en una camioneta pudo ayudarlo y asistirlo para que no pasara una desgracia. Pero no tienen que pasar desgracias, muchachos. Tenemos que cuidarnos. Ya sabemos que si está lloviendo, por favor, si es posible quedarnos guardaditos tantito en lo que pasa la lluvia. Nuestra ciudad afortunadamente tiene mucha agua. Nos bendicen con demasiada agua desde allá arriba. Le abren tantito a la llave y vaya que llueve. Pero esto también tiene consecuencias. Vivimos muchos a las márgenes del río Sabinal. Ahí está, es parte de nuestra ciudad. Desafortunadamente a muchos comerciantes de ir de la Quinta Norte y creo que Cuarta Poniente, más o menos, lo que se le conoce como la Fayuca, pues vieron sus locales llenos de agua. Hoy es miércoles de alegrarnos por estar vivos.
Muchas gracias, amigos del Diario de Chiapas, por el espacio que me brindan para poder platicar con mis amigos. Muchas gracias a todo ese heroico equipo de la Torre Digital, que tan amablemente sigue colaborando, echándole todas las ganas para llevarnos la información a nuestros hogares. Muchas gracias, amigos, los extraño, no crean que nos extrañan. Espero verlos ahí el viernes. Lucero, Eric, espero verlos ya pronto. Pero recuerden, hay que seguir cuidándonos, no hay que bajar la guardia del coronavirus. Les quiero dejar un mensaje, muchachos, es lo más importante. Cuidemos nuestra ciudad. Atendamos lo que dicen las autoridades. Y si ellos fallan, como en el caso de las coladeras que no reparan, pues hay que reclamarles y hay que decirles las cosas que están haciendo mal. Pero nosotros también tenemos que contribuir y ayudar a nuestra ciudad. Es la ciudad donde vivimos todos, muchachos. Es algo que hay que cuidar para todos. Se despide su amigo Don Polito este miércoles, agradecido de estar vivo, agradecido de ser feliz y agradecido de poder entrar a sus hogares por medio de este bonito celular. Muchas gracias. Ya saben, síganos a Don Polititito y a mí en @DonPolitoOficial en Instagram. Todos los demás son falsos. No existen. Un abrazo a todos con sana distancia. Los quiero mucho y nos vemos el viernes. Hasta luego. Gracias, Don Polito. Aterrizamos con el panorama COVID. Chiapas ha acumulado un total de 11,181 casos confirmados. Se recuperaron 6,849 pacientes. Fallecimientos hasta el corte del día de ayer, todavía no se actualiza, la Secretaría de Salud todavía no actualiza, es de 830 fallecimientos registrados. Tuxtla Gutiérrez sumó 8, Tapachula 4, Amatenango de la Frontera y Berriozábal 2, Comitán, Huehuetán, Huixla, Motocintlo, Cocingo, Palenque, Pichucalco, Unión Juárez y Villaflores sumaron un caso más respectivamente. La Secretaría de Salud continúa invitando a la población de 40 a 49 años de edad, a personas rezagadas y mujeres embarazadas, a que acudan a los puntos de vacunación. 25 contagios de COVID-19 reportó la Secretaría de Salud y 6 pacientes con enfermedades. Vamos al panorama nacional. Las cifras COVID nacional. México suma 232,803 muertes por coronavirus SARS-CoV-2, 195 más que ayer. Además, registra 2,513,164 casos acumulados, de acuerdo al informe técnico de la Secretaría de Salud, dado a conocer el pasado martes. En el documento también se informó que actualmente hay 35,288 casos activos estimados y que 1,997,381 personas se han recuperado de la enfermedad. Asimismo, hay 441,123 casos, 123 casos y 1,997,381 personas se han recuperado de la enfermedad. Le repito, hay 441,123 casos sospechosos de la enfermedad y 4,529,492 son casos negativos. Antes de que yo le mencione otra cosa, le recuerdo que la Secretaría de Salud de Chiapas continúa invitando a la población de 40 a 49 años de edad, personas rezagadas y mujeres embarazadas mayores de 18 años que tengan 9 semanas o más de gestación, para que acudan a los puntos de vacunación anti-COVID que permanecen activos en diversos municipios de la entidad. Esta jornada de inmunización está programada para que los módulos primera dosis de la vacuna marca AstraZeneca, con la seguridad de que todos los biológicos son seguros y eficaces para proteger contra las formas más graves del COVID. Repito esto, para proteger de las formas más graves del COVID. Es decir, no porque nos vacunemos la tenemos librada o no nos vamos a enfermar de COVID. Sí nos podemos contagiar, sí podemos contagiar. Lo que la vacuna hará es, pues, garantizarnos tal vez un poquito más de vida. Así que no se confíe. Ha llegado el momento de partir, pero antes quiero compartirle la portada de la edición impresa del Diario de Chiapas. El gobernador inauguró edificios del Jardín Ángel Albino Corzo. Chiapas está en riesgo por cepa brasileña en Guatemala y el fenómeno migratorio
por supuesto que complica este panorama. La marihuana solo para adultos, no se emocione, así lo deliberó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incrementa el precio de la tortilla. Oiga, por cierto, el tema de la marihuana como el alcohol y el tabaco solo para mayores de edad. Bloquean carretera en la región fronteriza, protestan contra el alcalde de Comitán. El PRI denuncia ataques infiltrados además. Ulises Ruiz aseguran mandó a gente armada a sabotear un evento de Alito Moreno Cárdenas. ¡Qué gachos, hombre! Esto era nada más de Morena, que entre sí no se llevaban y se tiraban a muerte. Ahora el PRI ya lo hace. Ulises Ruiz, mire, voy a citar al célebre e ilustre filósofo, mi compañero Felipe Alamilla. Debería agarrar sus cosas y largarse. ¿Qué hace un dinosaurio del PRI? ¿Qué quieren recuperar? Bueno, y por otra parte, el incremento al precio de la tortilla. Todo esto en la portada del diario de Chiapas. Y antes de que me vaya, le recuerdo que todavía puede participar hasta el viernes. ¿En tu familia hay nuevos contagios de COVID-19? ¿Sí o no? Esta encuesta, la encuesta del diario de Chiapas, está a través de nuestra página en Twitter, y usted que nos escucha a través del 97.7, la radio del diario, y que nos ve a través de las plataformas digitales del diario de Chiapas, puede participar. Los resultados se los va a dar a conocer mi compañero Efren Meneses en Chiapas al cierre en punto de las 7 de la noche. En tu familia hay nuevos casos de COVID-19. Yo se los he dicho abierta y públicamente, no hay por qué ocultarlo. Yo sí, conozco casos, muchos. Muchos familiares, amigos, muchos que incluso estaban vacunados. Por eso les digo, la vacuna no es garantía de que no nos vamos a enfermar. La vacuna no es una garantía de que no vamos a contagiar, de que no nos vamos a contagiar. La vacuna solo nos regala más probabilidad de vida. Que el virus no nos ataque de una manera letal. No se confíe. Y así nos dieron las 9 de la mañana. Soy Eric Ordóñez. Nos escuchamos a través de 97.7, la radio del diario, transmitiendo completamente en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, y también para las plataformas digitales del diario de Chiapas. Esto es AM Diario, y mañana usted y nosotros tenemos una cita, donde quiera, como quiera, a través de las plataformas digitales o de la radio en AM Diario. Muy buenos días, excelente miércoles.